Hoy viernes 5 de junio estamos realizando el Campeonato Copa Semana Cívica de Nuevo Chimbote. Desde las 9 y media de la mañana empezamos con el Campeonato de Señoras, ahorita estamos con el masculino y ya estamos casi por la semifinal del evento. Promoción así en la mañana, un campeonato de señoras que han participado 9 equipos, de los cuales ha campeonado Antonio de Mayolo de Chimbote, a nivel de señoras. Es un campeonato de que de repente a veces hay personas de que no le dan realce porque son señoras, pero yo le he hecho el campeonato, se ve muy bien. Y en el masculino, que son 6 equipos, de los cuales ahorita estamos todavía acá participando. Adelante, porque es el primer mate. Sí, el 4. Ya, en 4, tú vas al saque. Y de Jeffrey. Y tú vas a entrar. Hay que hablar, mía, tuya, hay que hablar. No, que te lo puedo callar, hay que quedarte ánimo. Vamos, aquí va. 12 de 25 y tuvieron empate. El tercero jugamos a la de 15. Ya se premió para terminar a las 5 de la tarde, más o menos el de señoras. Se premió con medallas, con trofeos. Y acá también el campeonato masculino también se va a premiar con medallas y trofeos. Ya hay 2 ganadores. Son 6 equipos, 3 partidos. Y de los 3 ganadores hacemos sorteo y ahí se ve quién descansa, juega la final con el ganador. Bueno, tengo trabajando acá 5 años y siempre para la Semana Cívica siempre hago una programación así de lo que es vóley. Porque acá como tenemos escuelas deportivas, esto es gratuito, entonces nos dan la oportunidad para que cada profesor haga sus eventos por la Semana Cívica.